sí. Ya se fueron los guardianes de la bolsa. Ah, qué caray. Vamos a orar. Vamos a orar a Dios y vamos a pedirle que la bendición de Dios sea con nosotros a través de la exposición de su palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en este momento. Yo te bendigo, Dios mío, porque en tu misericordia y por ella es que estamos aquí. Señor, reconocemos tu poder y tu gracia para que podamos llegar hasta este lugar y ser vencedores, mi Señor. Gracias en el nombre de Jesús por esa enorme bendición, privilegio y oportunidad que nos das. Yo te suplico, mi Señor, que pongas en nuestra mente o despiertes en nuestra conciencia ese conocimiento, ese recuerdo en nuestra vida de que es por tu bondad, mi Señor, que estamos aquí y que nos has dado el privilegio, el enorme o el majestuoso privilegio de conocerte, Señor. Y se le llama privilegio porque no todos lo tienen. Lamentablemente no todos lo tienen, pero pues aquí estamos, mi Señor, para escuchar tu palabra y procurar que esto sea general, que más y más personas puedan conocerte y disfrutar de la bondad y del amor tuyo para sus vidas, mi Señor, y el más alto regalo que has dispuesto para nosotros, que es la salvación, Señor. En el nombre de Jesús, pues, mi Señor, ponemos en nuestras vidas en este momento, suplicamos, mi Señor, que la unción del Santo, la unción del Espíritu Santo sea sobre el que habla y sobre el que oye, de tal manera que tu palabra caiga en buena tierra y dé fruto. En el nombre de Jesús, pues, mi Señor, hemos hecho esta oración en la cual te pedimos. Y te agradecemos, mi Señor, porque estamos ciertos que nos has oído y tu respuesta ya está aquí con nosotros, mi Señor. Gracias por este pueblo ungido que ha dispuesto su corazón y para recibir tu palabra, mi Señor. Te suplico auxilio tuyo, mi Dios, en esta responsabilidad de compartir tu palabra como es, con fidelidad y verdad, declarando las cosas que tu palabra menciona en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo te llamas? Sí. ¿Evelio qué? Martínez. ¿Ricardo qué? ¿Cómo? Nazario. Marco Salazar. Sí, bueno, sí. ¿Qué vale? ¿Dónde están los varones? Omar Domínguez. ¿Sí? Muy bien. ¿Juan? ¿Juan qué? Otra vez. Ok. Vamos a esperar a los demás. ¿Quieren entrar a un concurso, señores? ¿Me regala una dona? Sí. No, no, pero no la traiga, no la traiga. Más, es que va a regalar donas, pero sí que me regale una para el ganador. ¿Sale? ¿Sabe cometer aún? En este concurso pueden participar todos, ¿sí? Todos, pero vamos a escoger a los caballeros, dadas las características del concurso. Así es que vayan afinando sus habilidades, caballeros, porque en un momento van a entrar a un certamen increíble, ya verán que de premio va a haber una dona, bien buena. Hace un rato las vi, ya traigo hambre. Híjole, nomás estaban embolsadas, sino hasta con la bolsa me la como. Pero bueno, vas a dar una de premio al ganador. Prepárense, caballeros, vayan haciendo así. Le digo, pueden participar hombres y mujeres, pero en este caso vamos a retomar a los caballeros, la fuerza, todo eso, la entereza y la entrega.
Mientras tanto, vaya buscando por allí en su Biblia. Yo lo tenía, nomás que ese Joel me hizo que se me perdiera. Ya lo estoy viendo ordenadito y esta cosa no la entiendo bien, pero bueno, vamos a ver. Primero abra su Biblia en la primera carta que escribiera el apóstol Juan en el capítulo 2 y en el versículo 16. Primera carta que escribiera el apóstol Juan en el capítulo 2 y en el versículo 16. Me voy a permitir dar lectura y si está tomando nota, bueno, pues por ahí voy a destacar la palabra clave de este versículo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Cuál creen que es la palabra clave? Mundo, ¿sale? Entonces, esa es la palabra clave de ese versículo. Mientras esperamos a los demás concursantes, vamos a buscar los otros que ya se me perdieron, pero aquí los tengo. Aquí dice buscar y ya aquí lo voy a encontrar. Dale. Ahora no quiere trabajar. Ya encontré otro. Abra su Biblia en Primera de Pedro, primera carta que escribió el apóstol Pedro en el capítulo 5, versículo 8. También le voy a dar lectura a esta carta y usted va a buscar la palabra clave de este versículo, clave para nuestra plática del día de hoy. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Palabra clave, el diablo. Muy bien, ay, qué chicas tan inteligentes, muy bien, muy bien. Ahora vamos a la otra, pero déjeme ver por qué esta cosa, por culpa de Joel, ya lo estoy perdonando. ¿Cómo se le hace aquí? Y el otro es… Gálatas 5:16. Aquí van a ser 12. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Sale? Oramos con el otro de este mismo tema. Más espérenme tantito, ¿eh? Es que ahora se me revolvió aquí el… Romanos capítulo 13, versículo 14. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cuál es la palabra clave? Carne. Muy bien. Joel Murillo, ¿todavía no llega? Ah, sí, ya está ahí. Hola, hermano. Bienvenido. ¿Letras al concurso? Gracias por participar. ¿Quién nos falta? ¿Quién andaba contigo? Allá en Cargados de la Bolsa. ¿Andrés qué? Pero el apellido de Andrés primero. Hernández. ¿Y Gil? Marín. Eso. Bienvenidos al concurso. Ahí les van las bases del concurso. Juan, Omar, Andrés, Gilberto, Joel, Marcos, Evelio, ay, tu apellido, Martínez, y tú, Ricardo Nazario. Dale. Pónganse de pie, por favor, los caballeros que acabo de mencionar. Van a entrar en un concurso muy peculiar en esta tarde. Los que están sentados, en su mayoría damas, ¿verdad? Vamos a calificar, ustedes van a ser jueces calificadores. Las bases del concurso son las siguientes. Yo voy a mencionar el nombre de cada uno y vamos a ver qué contestan o cómo contestan. ¿Sí? El requisito para los concursantes es que contesten como que son soldados del ejército, de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de Norteamérica. Órale el nombre, sote. ¿Vale? Y entonces son soldados que van a ser enlistados
para irse a la guerra, a la luna, para que no los maten, porque allá no hay nadie, ¿verdad? Entonces, van a ser llamados por su nombre y ustedes van a contestar como soldados, fuertes, valientes, varoniles, capaces, todas las cualidades que tienen los caballeros. El que conteste mejor le damos su dona. ¿Sale? Listo. Como soldados, ¿eh? Bien, listos. Ricardo Nazario. Lo vas a mandar al servicio militar. No sé, usted debe de saber. Vea las películas. Decía un pastor, si no entiende los ejemplos, por lo menos vea las películas para que lo vaya entendiendo. ¿Sale? Otra vez, vamos a dar otra oportunidad, Ricardo, que es el primero. O bueno, te vas a dejar al último, ¿te parece? Para que veas a los demás. Ahí, Evelio Martínez, listo. Evelio Martínez. Eso, ya contestó, ¿eh? Marcos Salazar. Eso, sí, señor. Ah, qué bueno que llegó Víctor. Púrate, Víctor. Te lo estamos esperando para el concurso. ¿Listo? Voy a repetir las bases del concurso. Ya ustedes dos y Marco ya se pueden sentar. Ustedes ya escucharon, ¿eh? Sí, ah, no, está de, tú quédate de pie. El concurso está en que vamos a ver cuál de todos los que ves de pie saben contestar mejor como soldados de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de Norteamérica. Y les vamos a decir su nombre y usted va a contestar como buen soldado. ¿Sale? Hagan de cuenta que lo están llamando para irse a pelear allá a la luna, les decía, para que no los maten. ¿Sale? ¿Quién sigue? ¡Joel Murillo! ¡Eso! ¡Ese, Joel! Gracias, siéntese. ¡Gilberto Marín! A la orden. Siéntese. Enjundia, señores. Andrés Hernández. Muy bien. Vamos a dejar a Víctor, que llegó al último. Vean, vean cómo se le hace. Omar Domínguez. Sí, señor. Juan Fileto. Tal vez así, gente. Víctor, ¿qué eres? Víctor Gutiérrez. Ah, sí, es cierto, se me olvida. Víctor Gutiérrez. Oh, ya. Gracias, caballero. Señores, integrantes del jurado, ¿quién se gana el premio? Ah, sí, que vas a repetir a Ricardo, ¿verdad? Lo siento, párate otra vez. Gracias, Ceci. Ay, soy malo yo para la conducción de este tipo de certámenes. ¿Sale? ¡Ricardo Nazario! Eso. Bueno, espero que haya muchas donas y no les damos la mitad a todos, ¿verdad? Porque lo hicieron bien. Que no se me sienta mal ahí. Ay, es que yo sí, pero es super... No, 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 así lo dejamos. ¿Sale? Entonces, los mencioné así porque es importante que todos sepamos que estamos en la guerra. Discúlpeme, discúlpeme, ¿verdad? Híjole, a lo mejor en otras iglesias es más bonito, pero pues no viene usted a una convivencia social, no viene usted aquí a disfrutar de un tiempo de remanso y de quietud, a escuchar música agradable al oído. No, usted viene a un entrenamiento militar. Por eso es importante que esté listo para dar su nombre y como representante de familia que no lo agarren en curva, ¿verdad? Que usted esté presente, ¿no? Que fulano de Abraham no vino, se quedó viendo la tele. Pues se va a perder. En tiempo de guerra no hay misericordia, no lo dice la Biblia, pero lo digo yo. ¿Sí? Sí, sí, no podemos pensar que vamos a la guerra y yo me enlisto para la guerra y ya voy con el general Roberto. Estoy, dígame sus órdenes. Sí, señor, vamos a la guerra. ¿De cuántas estrellas es el hotel? ¿Y hay desayuno buffet? Sabe que me gustan los mariscos
Y a la tarde la carne, no, pues, no, si no, no voy. Si así fuera lo del ejército, estaríamos perdidos. ¿Sí? No, el ejército no consta de ese tipo de acciones ni de personas. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el capitán va junto contigo y va en las mismas, y él no acepta derrotas. Ese es el Dios que tenemos. ¿Sí? Muy importante que nosotros sepamos que nuestro Dios, y se los dije a la otra vez, ¿verdad? El Señor se sale siempre con la suya, pues claro, pues si es suya, su voluntad y va a ser hecha, nos guste o no nos guste, de todas la voluntad de Dios se va a hacer, porque ese es nuestro Dios, nuestro general, el Señor de los ejércitos. Decía una persona otra vez, cuando andamos en guerra, olvídese eso de andar con amabilidades. Ay, discúlpeme usted, lo va a tener que matar porque es mi enemigo, ¿verdad? No. Cuando David se enfrentó allí a Goliat, no llegó, ay, don Goliat, ay, qué grande es usted, hombre. Déjeme decirle que lo admiro porque usted hace diestro. Qué bueno que usted grandote y representa a todos ellos. Ah, bueno, pues saludos a la familia. No, así no fue. Ah, usted viene a mí con todo Dios. Para mí usted va a caer muerto y voy a dar su cuerpo para las aves de los… Usted se va a morir porque usted ha desafiado a los escuadrones del Jehová de los ejércitos. Quizás. Esa es la actitud de guerra. Y mis queridos, la guerra no ha acabado. La guerra sigue y es todos los días. Luego yo en la noche, pues tenemos que orar, ¿no? Entonces, pues vamos a orar y fíjese que yo llego para orar y ahí está la cama. Y pregúnteme qué quiero más. Pues ahí está bien suave nomás, uy. Y una buena, pues sí, pero no, hay que estar al pie de la guerra. Y entonces ya allí para orar digo, y Señor, ¿por qué tenemos que estar en guerra todos los días? Porque tu enemigo no duerme. Y le digo, Señor, ¿por qué ese tremendo diablo nos deja de dar lata? Problemas por aquí, enfermedades por allá, ataques más allá, se pelearon por allá. Los hermanos, casi no pasa, pero llega a suceder que algunos hermanos siguen a pelear. Y eso no es obra de Dios, ese es trabajo de nuestro enemigo. Y tenemos que estar conociéndolo muy bien para que… Pero oiga usted, necesitamos un ejército que esté listo. Ah, Roberto Hinojosa, ¿qué pasó? ¿Dónde hay que ir? ¿Un tal desayuno? No. Estamos en guerra. No podemos darnos el lujo de descansar, de decir, no, pues yo creo que… Pues hay de ser de los que cantan. O de los que predican, o de los que… No. Usted y yo estamos enrolados en esta guerra y nuestro enemigo no cede. Por eso les leí el versículo, el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar y se lo devora. No anda con medias tintas por ahí. ¿Sí? Es importante. En esta plática quiero mostrarles las tres facetas del enemigo. Ese enemigo es muy sinvergüenza, ¿eh? Ese enemigo es un tramposo de primera. Ese ataca por la retaguardia o por donde usted quiera, usted se descuide. Es un tranza. Así es que vamos a irlo conociendo, pero el hecho de que me venga y lo conozca, diga, ay, sí, ya lo conocí. Mire, es más, desde antes que se vaya, ya nomás termina. Bueno, desde ahorita le va a estar dando lata, mejor duérmete. Mira, está tan cansado eso, me he hecho una pestañita. Y ahí está el enemigo, pero así gozándose de que usted… No se vaya a dormir, bien despiertito, para que no le ataque ahí el enemigo. Los acabamos de leer. Uno. Primer enemigo, el mundo. Segundo enemigo, la carne. Tercer enemigo,
el diablo. ¿Sí? Estos tres se juntan y forman una trilogía mortal en contra de los cristianos que quieren venir y servir al Señor. Es muy importante. Ahora, hay que conocer sus estrategias, porque pues ahora sí que ¿quién no vive en el mundo? ¿Alguno de ustedes vino de la luna o de otro planeta circunvecino? ¿Empezó su viaje hace 8 años y ya llegó hoy? ¿Verdad que no? No, todos estamos aquí. Entonces, es para todos. Vamos primero a tratar de definir. Miren, una cosa es, o la palabra mundo en la Biblia, la palabra mundo tiene diversas acepciones. Se las había comentado por ahí el jueves o el viernes. ¿Sí? El mundo puede conceptualizar el planeta. Visto desde el punto de vista astronómico, el mundo es el que conocemos como planeta Tierra, con sus continentes, sus océanos, la atmósfera que lo cubre, todos esos elementos que conforman nuestro planeta y que hacen posible la vida. Esa es una acepción de la palabra mundo. ¿Sí? En otra acepción se refiere o quiere mencionar a la humanidad en general, el mundo de gente, ¿sí? Entonces, y todo el mundo se viene, todo el mundo se fue a pasear, todo el mundo se puso sensible ante alguna pandemia por allá, a ver, lo pasa. Algún momento la historia puede pasar, ¿verdad? Bueno, esa es otra acepción de la palabra mundo. Y la otra palabra mundo, que es la que utilizamos en el versículo que está ahí y que Jesucristo mencionaba en muchas ocasiones, esta palabra mundo, su denotación es lo que se opone a Dios. ¿Sí? En esa parte es donde vamos a centrar nuestro comentario el día de hoy. Mundo, olvídese que es planeta, olvídese que es toda la humanidad y diga mundo, todo ambiente que se opone a Dios, que resiste a Dios, que no está de acuerdo a lo que Dios ha determinado. En ese ámbito vamos a movernos con la palabra mundo, ese ambiente que el Señor Jesucristo, cuando nos hace cristianos, no nos lo quita y nos dice, bueno, ya eres cristiano, mira, aquí está tu burbuja, te encierras ahí, ahí te llega el aire, la comida y la Coca-Cola, digo, el agua, y ya vives ahí en tu burbuja muy tranquilamente y nadie te va a molestar, ¿eh? Sábete que no, ya eres cristiano, o sea, eres de acá de la super élite y entonces, no hombre, eres el único ser viviente sobre la tierra que puede vivir en libertad, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad y no, esos son cuentos. El Señor Jesucristo, tan claro como es, les dijo, hey, discípulos, hey, despierten. Están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Sí? Tengan cuidado. Están ahí en el mundo, pero no son del mundo. Eso de no son del mundo es una de las primeras cosas que usted y yo debemos de reflexionar, debemos de valorar, debemos de entender perfectamente que no somos del mundo es algo que nos ubica en una situación completamente distinta. Cuando decimos que no somos del mundo es porque por la bendita bondad de Dios y por el sacrificio de Jesucristo y el trabajo del Espíritu Santo en nosotros, el Señor se dio a la tarea de rescatarnos de la muerte en la que estábamos y nos trae incluso a los lugares celestiales por fe. Cuando nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando nos libró de la naturaleza pecadora para darnos la naturaleza de Dios. Es decir, así como estábamos muertos, imagínese el ambiente y el hedor de estar en ese ambiente, ¿sí? Y de ahí el Señor nos traslada a su santidad. Esa es la realidad de la vida cristiana, que el Señor nos ha transformado nuestra naturaleza y entonces por eso dice, no son del mundo. Sin Dios no es posible, no importa que usted
estudie, no sea, no importa que usted desarrolle grandes títulos filosóficos, los académicos, o no sé cuánta cosa puede usted hacer, se usted meter allá en cierta filosofía, en cierta doctrina y meditaciones. Eso no sirve. No hay otro nombre dado a los hombres el que pueda sacarnos de la naturaleza del mundo a ubicarnos en la naturaleza de Dios, en los lugares celestiales. Solamente nuestro Dios. Tenemos que entenderlo, tenemos que creerlo, tenemos que saberlo, tenemos que estar consciente, tenemos que recordarlo todos los días, no nada más el domingo. El lunes también, no son del mundo. Usted, si ya creyó en Jesucristo, si ya le entregó su vida a Jesucristo, usted ya no es del mundo. Andar en el mundo es lo más natural, no se requiere de un mucho curso, ni de mucho estudio, ni de mucha preparación, ni de mucho esfuerzo. Andar en el mundo es normal, es la naturaleza. Mire, es la naturaleza con la que nacemos. Estaba escuchando este estudio. Y decía, pero lo decía muy feo, ¿verdad? Pero es más o menos así, ¿sí? Dios permite que nazcan los niños. Y cuando nacen los niños, ¿qué nace? Y lo vemos ahí de unos dos, tres días, ¿verdad? Ya que está un poco más arregladito. Y ya está ahí bien bonito, ya lo bañaron y todo. Y ya está comiendo, ahí está. Y dicen, ¡ay, qué bonito! Parece un angelito. ¡Miren, qué tierno! Así, ¿verdad? Decía esta persona, no es un angelito, por la naturaleza que trae es un diablito, ¿sí? Ya nació y mire, nacen chiquitos para que no acaben contigo, pero si nacen grandotes te acaban, y nacen bonitos para que no acabes con ellos, ¿ah? Porque como nacemos con esa naturaleza pecadora, nuestro instinto es hacer el mal. Por eso de inmediato, cuando ya nace un niño, un nuevo integrante de la familia, lo primero que tenemos que hacer es instruye al niño en su camino para que cuando sea grande no sea una amenaza. Esté educado, esté conociendo al Señor, tenga temor de Dios. Porque la naturaleza humana es esa. Les he preguntado, ¿alguno de ustedes manda a sus hijos a la leperatoria? A la escuela del pecado. ¿Cómo cree? Esta es ofensa que me pregunte eso. Yo busco las mejores escuelas. Instrúyalo en el camino del Señor y de ahí no se aparta. Que es la única garantía. Así nacemos con esa naturaleza y con esa vivimos. ¿Usted cree que la gente que peca por práctica anda preocupada porque peca? ¿Anda preocupada porque no tomó en cuenta a Dios? Ni se acuerda de que hay Dios, ni sabe. Y va y viene y se mueve, se divierte, disfruta y hace tantas cosas sin tener en cuenta a Dios. Y eso es completamente normal y en esas circunstancias estábamos nosotros. Pero en el momento que usted decide buscar al Señor con todo su corazón y le entrega su voluntad a Dios, usted ya no es del mundo, aunque esté en el mundo. Necesitamos darnos cuenta de que estamos, pero no somos. Y no es cuestión de sentimiento, no es cuestión de que, ay, yo me siento diferente, creo que ya me siento más santo. ¿Será que estoy más blanco? Pues no, no, no es por color, ni por sentimiento. Miren, vamos a preguntarle a don Pescado, a don Pez, a Marco Pez, no está pescado, Pez, de esos que anda Víctor ahí pescando, ¿ah? Y ahí anda el pescado riéndose de su cosa esa, y vamos a entrevistarle, oiga, don Pez, ¿usted se siente mojado? Mojado. ¿Qué dirá don Pez? No, mira que me siento como pez en el agua. Oiga, ¿no se siente húmedo, así como que anda todo mojado? No, me siento bien. ¿Por qué se siente? No, ¿por qué no se siente mojado? Porque es su naturaleza estar mojado.
Cuando lo saca Víctor así, lo cuelga acá y se empieza a secar, y empieza a darse cuenta que estaba mojado. ¿Sí? Ya cambia su naturaleza. De ser un pez, ya lo vio en el caldo. ¡Ah! Cambia nuestra naturaleza. Si estamos en el mundo y usted se siente como que bien, como que, pues todo bien, ¿no? El Señor, sí, no sabía. Mire, tengo 3 meses que no leo la Biblia, pero no me siento mal. Cuando me sienta mal, pues ya busco. No, si no se trata de eso. No se trata de que se sienta usted muy bien, muy tranquilo, ¿verdad? Pues sí, ahí van pasando los días. De veras que hay Dios. Sí hay Dios. Un día de estos voy a leer la Biblia para que vea a Dios que sí le leo. No. Nosotros ya no tenemos la naturaleza como para decir, pues también que me siento, mire, 6 meses de no orar, pero pues bueno, ahí voy bien, mire, ahí vamos bien. El Señor me está ayudando sin que yo se lo pida. Ay, Señor. No. Nuestra naturaleza, nuestra característica, el consejo del día de hoy es decirle: el mundo es nuestro enemigo y trata de pasarnos su naturaleza y ataca a los que son diferentes, a los otros también, pero a nosotros más. Y esa característica del mundo, las características que tiene el mundo, no descansan. Usted fuera de este lugar está siendo, bueno, también algunos aquí ahí se distraen con el teléfono, ¿verdad? Está siendo bombardeado con cualquier cantidad de mensajes que van en contra de lo dicho por Dios. Donde quiera, usted prende la televisión, usted prende su computadora para checar en internet, usted, en donde andemos, en la tienda, en todos lados, hay cantidad de anuncios. Es el trabajo de mucha gente ponernos toda la publicidad para que usted se sienta muy bien en este mundo. Le pone los buenos programas de televisión casi a la hora de la reunión, a veces. Bueno, así me pasaba a mí. Los mejores programas de la tele eran a la hora de la reunión, pero como con mi papá no había mucha opción, él nomás llegaba y le decía clic, vámonos. Y ese vámonos era ¿cómo? No, vámonos. Como cordero, ahí vamos, ya llevado ya al templo, ¿verdad? Porque, pero era, ese es el trabajo o la forma de vida de este mundo, le va a poner todo más fácil, es más, se lo va a pintar de Dios. ¿Sí? Mira, ahí está. Pues es como Dios, no, pues es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Lo de Dios está aquí, en este libro, lo señalo aquí en mi tableta porque aquí lo tengo, en este libro que es difícil de leer y difícil de entender y difícil de creer, porque caminamos como viendo lo invisible. Así es que, por favor, este mundo, lo que usted ve con sus ojitos, ¿sí?, no es su naturaleza. Si usted decidió por Cristo, usted debe estar incómodo en este mundo. Y estamos incómodos porque tenemos la obligación de estar en guerra contra ese mundo, pues es nuestro enemigo. No se le olvide, es guerra contra el mundo. El otro, ¿cuál les dije que era? La carne. La carne. Y no precisamente esos deliciosos, ¿cómo le dicen? Steaks, oh Señor, ¿verdad? Esas reuniones de varones cada vez van mejorando, gloria a Dios. Y por cierto, Marco, te toca el miércoles. Sí. Hay que pulirnos para andar en la carne. No, esa carne no. ¿Sí? El término carne, cuando está mencionado aquí en la Biblia, hace estricta referencia a su carne. Y eso, mucho conejo, ¿verdad? Cachetón y bien criado. No, tampoco se refiere a sus músculos, ¿verdad?
Carne lo vamos a definir como deseos, intenciones, pensamientos, decisiones, sentimientos y sensaciones que van en contra de lo que Dios dice y que por naturaleza nos satisfacen y nos gusta. Si por gusto fuera, ¿verdad? Imagínense, de aquí no, porque aquí no, pero vamos a ver a otra iglesia por allá y está la hermana Manuela. ¿No hay ninguna Manuela aquí? Ah, bueno. Ay, sí, creo que sí, ¿no? Sí, entonces le cambiamos de nombre. ¿Qué nombre le pondremos? Dionisia. ¿No hay una Dionisia? Lo digo por mí. No. Ahí está la hermana Dionisia en su casa. Es la hora de la reunión. Y mire, la señora acaba de empezar su serie favorita. Y luego su hijo, el mayor, le trajo unas palomitas crujientes mezcladas de queso con caramelo. Allí y una coca, pero esa coca con hielo, sudadita, mira, sí. Y está en su casa. ¿Hay algo de malo que esté en su casa? Pues no, hay algo de pecado que se tome su fresco con sus palomitas, su botana favorita y que prenda la tele. Y está viendo una buena serie, una cultural, no crea que. Ahí está, pero es la hora de la reunión. Y a la hora de la reunión, es eso, ¿sí? La hora de la reunión se compara como Joel Murillo. Eso, ¿ah? Sí, señor. Así. Ah, la de la reunión. Mira, que ni me acordé. Ay, no, señor, ahorita no puedo. Es tiempo de la guerra, pero espérate, ahorita voy a ver la tele. No. ¿Qué es lo que está imperando en sus deseos? Y por favor, hay que hacer esta diferencia, ¿verdad? Ya les he dicho a veces, no le eche la culpa al mentecato ese, no. Ay, es que el diablo, es que me tentó, es que me. Mire, aquel ni por enterado está ya trabajando. Dentro de nosotros está la concupiscencia. Esa palabra difícil de pronunciar, difícil de entender, difícil de aprender. A los caballeros se los dije así muy. Estábamos entre caballeros, ¿verdad? Pero la concupiscencia es toda esa porquería que traemos aquí en la mente, porque así nacemos. ¿Sí? Está la persona aquí en el fango, está en el. Yo estaba viendo una película otra vez, ¿no? Un señor se fue a un pantano. Y ya estaba un día, ya saben cómo son las películas, que se hundía y la ayuda no llegaba, ya venían corre y corre, y él se va lleno y volteaba, se jalaba de las ramitas y las ramitas se cortaban y seguía, y, lo clásico, ¿no? Y cuando se fue, que se le tapó el último cabello, ya llegaron acá, ahí se fue, mira, ya lo sacan. ¿Cómo lo sacaron? Pues lleno de lodo. ¡Ay, que se venga a comer acá a la casa! ¿No? ¿Qué? Que se limpie, ya no está ahí, ya no pertenece ahí, pero así como está, tiene que transformar su carne, su mente, sus deseos, sus pensamientos, sus decisiones, sus sensaciones, sus sentimientos, que no se hagan resentimientos, que estén sujetos a Dios. Sus emociones, que no le manden. Usted debe tener control sobre sus emociones. Los pensamientos comen. ¿Sí? Un pensamiento puede ser chiquito. Pero si usted lo alimenta, mire, y se lo acaba a usted. Y termina siendo eso. Así es que alimentemos nuestros pensamientos con la palabra de nuestro Dios, que es la forma para acabar con ese terrible enemigo. Aquí sí mencionan mucho esa película, ¿verdad? Durmiendo con el enemigo, pues que no le pase, ¿sí? Que no se duerma con él.
Si tiene un mal sentimiento, tiene un mal pensamiento, tiene un mal deseo, mándelo a volar así, en el nombre de Jesús. Póngase a leer la Biblia y verá que eso le da buen resultado. Pero oiga, es que no tengo ganas por eso, porque no tiene ganas, estamos en guerra. En tiempo de guerra no van con los soldados. Oiga, a ver, soldado Juan, ¿quiere ir a la guerra? ¿Qué va a decir? Ay, no, mire, estoy aquí con mi niña, bien, voy a verla, voy a comer, luego voy. No, cuando nos llaman a la guerra es porque quiere ir a la guerra, estamos en guerra. No permita que nadie más le quite ese lugar, porque al que venciere, dice el Señor, le daré. Apocalipsis. ¿Sí? El mundo es nuestro enemigo y la carne es nuestro enemigo. ¿Y qué cree? Los dos se coordinan de maravilla. Los dos, pero si tal parece que entra usted allí a la tienda, al centro comercial, ¿verdad? Y se le antoja algo y ahí está. Oh, revelación de Dios. No cabe duda que Dios me manda. Bueno, si es bueno, qué bueno. Pero si es malo, entonces no fue Dios. Está trabajando el tercer enemigo. ¿Quién dijimos que era? Ese. Y ya les he dicho que ese, el diablo, no va a llegar así, color, con su traje rojo de lentejuela para que brille. ¿Ah? Con su enorme cola y con su tenedor grandote aquí y sus cuernos, así no va a llegar. Ya quite esa imagen, esa no sé dónde la trajeron, pero no coincide con el personaje. No es así. ¿Mande? Ah, en la lotería, ah, el diablo, no, son cuentos. Así no llega. Ese es un león rugiente. Es el príncipe de las tinieblas. ¿Sí? Anda en todos lados, es un metiche de primera. Y no va a llegar precisamente a ¡pum! Ya lo acabé. No tiene permitido tocar su vida. Van a entrevistar a Job. Oiga, don Job, ¿cómo le fue? ¡Uy! La vi cerca. Oiga, ¿y qué? ¿Quién era? Pues el enemigo, el diablo. Y no lo mató, no, me dijo que no le habían dado permiso. Pues claro, Dios le dijo, puedes hacerle esto en el mundo, tendrá aflicción, pero yo sé que Job tiene fe y va a vencer al mundo. Y lo venció, pero el diablo no le quitó la vida, porque no está facultado para eso. ¿Sí? Claro, vamos a manejar vida, la existencia y vida eterna. Y el enemigo no va por su existencia, va por su vida eterna. Y como la vida eterna no se ve, como la vida eterna se cree, como que la vida eterna la tenemos que cuidar por fe. La existencia, mire, la cuidamos re bien. ¿Ah? Tenemos hambre, comemos. Tenemos sed, bebemos. Tenemos sueño, nos dormimos y nos pasamos. Ah, no, no, ¿verdad? Y somos bien cuidadosos. Y está bien que cuide usted su cuerpo y su salud y su existencia. Está bien. Pero es más importante la vida eterna. Y esa es la que está atacando el enemigo. ¿Y con qué cree que la va a atacar? Le trae el mundo y la carne. Ese dúo dinámico, listo. Con este no falla. Le tenemos allí un problema, una enfermedad así medio rara, y luego le hablamos del curandero. Dice que hay uno allá que le pone allí unas qué y tantas hierbas y le trae los espíritus. Cuidado con esas cosas. Nosotros no somos del mundo. Por favor, no le pongamos remedios del mundo. Nosotros somos de Dios. Pongamos remedios de Dios. ¿Se va a casar? ¡Ay, que sí, que bien! ¡Ay, qué emoción! ¡Cásese y cásese pronto, pues! Pero busque la dirección en la palabra de Dios.
¿Va a tener un niño? ¡Ay, sí, es que mira! ¡Ay, estamos tan ilusionados que ya viene la cigüeña! ¡Ah, qué! Siga el consejo de Dios. ¿Anda buscando novio o novia? ¡Oh, sí, pues es que ya ve usted, desarrollo y necesitamos! La Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo y la mujer toma lo suyo también. ¡No, no, sí! Hay que buscarle. ¿Dónde? Busquen la palabra de Dios. No ande preguntando. ¿Usted cómo ve fulanita? Ay, pues está re bonita. Ah, es don de Dios. Sí, ya Dios revela. No, 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 no. Busquen la palabra de Dios. Que el Señor le dirija. Mire, consejo para conseguir novio o conseguir novia. Ahí les va, saliéndonos del tema. ¿Ah? Si usted quiere conseguir la mejor novia o el mejor novio, busque la forma de ser usted hijo de Dios, cristiano al 100%, y Dios le va a recompensar. Deje de andar buscando. Esa tiene 7, esa tiene 8, esa tiene 9, está re guapo. Ay, Señor, Dios nos guarde. Aquí está. Les ruego por las misericordias de Dios que no se conformen a este mundo. Es su enemigo. No se conforme. Pues, ¿cómo le hago? Pues traiga su cuerpo y ahí viene su cerebro. Lleve su cerebro, mire, sáquelo de la cama, sáquelo de ese sofá tan caro que usted compró y tan re bueno que está y que le invita a pasar el día durmiendo. Saque su cuerpo de ahí y llévelo, aunque sea de las orejas, y que busque la palabra de Dios para que renueve su entendimiento, y de esta forma conocemos cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta para los hijos de Dios. Para el mundo no. Para el mundo, la voluntad de Dios no es muy aceptable. No nos gusta. No, veamos que tenemos un enemigo tremendo. El mundo, la carne y el enemigo forman una trilogía difícil de vencer. Pero confíen, dice el Señor. Y ya me lo eché. A ustedes nomás les toca repartir despojos. De veras. Estamos en guerra, caballeros. No crea que el diablo está muy contento de que usted le va bien, va yendo bien en el trabajo. Sí, qué bueno. Mucho dinero, la cuenta bancaria va engordando, así me gusta. La bendición de Dios, asegúrese que sea la bendición de Dios. Asegúrese que sea la bendición de Dios, que los niños están aprendiendo mucho. Mire, ahora que están en línea, no, hombre, aprenden. Y ya dijo usted que está aprendiendo, no, están aprendiendo cosas que no deben, porque el enemigo no descansa. Y el ambiente se presta, es ideal para el pecado. Para pecar no se requiere, así que haga usted mucho esfuerzo. Ay, me tengo que levantar temprano, y me tengo que bañar, y me tengo que arreglar, y tengo que leer, ¿qué dijo que leyéramos? Ah, sí, para ir a pecar. No, mire, para pecar, ¿sabe qué tiene que hacer? Nada. Ay, quédese de flojo, de perezosa, y eso ya es pecado. Y eso le agrada al mundo, a su carne y el enemigo. Pero Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. La naturaleza pecadora que coincide con el mundo, el Señor nos hace favor de quitárnoslas. Y a partir de ser hijos de Dios, somos contra el mundo. Sí, está bien, así se hace, así les gusta, pero yo no soy de allá, yo soy santo. En el nombre del Señor. Porque tengo otra naturaleza. Y yo estoy aquí en la reunión, pasa, estamos aquí en la reunión, bien, oyéndolo así. Y cuando habla fuerte, pues sí pongo atención, pero cuando no habla fuerte, se va. A ver, ¿dónde anda su mente ahorita? ¿Dónde anda su mente ahorita? Ah, ya regresaron, ¿verdad? Ay, ahorita tengo que ir a comprar esto, mañana tengo que pararme. Ay, ¿por qué me tendré que parar? Ay, ¿a qué hora? No, alma mía, bendiga al Señor.
porque lo demás es su enemigo. Nuestra mente debe estar sujeta. ¿Ustedes creen que yo no tengo malos pensamientos? Claro que sí los tengo. Sí, de veras, allá poco, claro. Y más otra vez le digo, ¡ey! ¡Póngase! ¡Sujétese ahí! ¿Qué no está leyendo la Biblia? Ay, sí, pero es que andaba yo ya por allá. No. La carne también es nuestro enemigo. Y si se juntan, se pone más recia la guerra. Y el diablo es el que dirige. Pero nosotros somos hijos de luz. Y quien nos debe de guiar no es el príncipe de este siglo, sino el príncipe de paz. Porque después de la guerra, viene la paz. Y es una paz que el mundo no entiende. Pues claro, es nuestro enemigo. Pero la paz de Dios sobrepasa cualquier entendimiento y nos enseña a vivir. Nos enseña a vivir. Muchas veces pensamos, ya nacimos, ya estamos creciendo y ya fui a la escuela, ahora sí, ya sé vivir. Allí no le enseñan a vivir, discúlpeme. Y eso que soy maestro, y fui maestro por un montón de años. Pero ahí no le enseñan a vivir. Ay, ahora que entra a la universidad, a ver si ahí, nosotros estábamos comentando, tampoco es por ahí. Olvídese. No le estoy diciendo que no vaya, vaya. Vaya a la universidad, vaya con esa bola y dígale, así no es, es así. Porque usted tiene autoridad. Ahí le andan diciendo, el maestro, no, es que el hombre desciende del chango. Usted es hijo de Dios, dígale, usted será maestro, pero el hombre desciende de Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor, yo lo creo y eso es la verdad absoluta. Tengamos esa fe. ¿O qué? ¿No somos guerreros? Ay, yo soy guerrero por lo más cada mes. Ay, me acuerdo de abrir la Biblia, ¿no? Ay, yo soy guerrero cuando me aprieta el zapato, la bota militar, ¿verdad? Ay, Señor, me duele el callo. Ya, es que ando en guerra. Mira, ay, ¿cómo? No le hace que se le ensucie la bota, que se le acabe el callo. Pero que honremos a Dios es lo más importante de nuestra vida. Eso es guerra, eso es lo que le hace daño a nuestro enemigo. Cuando él ve que usted y yo, no el domingo, bueno, el domingo también le da coraje que usted venga, ¿eh? Nunca se quedó tan contento. Y no sabe usted cuánto le atacó para que no llegara. No, desde que amanece, abrimos el ojo y dice, ay Señor, gracias, es que hoy es domingo, ay tengo que ir a abrir. Y luego viene el ataque, no vayas. Es tu día de descanso, es el día familiar. Mira, te puedes ir allá tomar un cafecito con la familia y pues hay que convivir, no es malo. Y ahí empieza el asunto, el ataque en contra de nosotros. Pero recordemos, estamos en guerra y el enemigo no da tregua, nosotros menos. El que venciere, yo le daré de comer del árbol de la vida. Estamos en guerra por nuestra salvación. Debemos de mantenernos al margen de nuestros enemigos porque la guerra es de vida o muerte. No es por ganar una dona o la comida completa, no. Un carro tampoco. Es de vida o muerte. Eso es lo que Dios tiene y Él marcó las líneas y mire, preocúpese por ser salvo, ¿eh? Preocúpese por ser salvo. ¿De quién vamos a ser salvos? ¿De quién vamos a ser salvos? ¿Sabe de quién nos preocupamos por ser salvos? De Dios. Él es el único que puede quitarnos la vida. Si usted y yo no peleamos como Él dice. ¿Sí? Dios es bueno. Y Dios es justo. Y tenemos que cuadrarnos con Él. Y lo veíamos muy bien el viernes, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad, no del mundo,
no de su carne ni del enemigo, la voluntad de Dios que está en el cielo. ¿Amén? No estar enojados. Muy bien. Si gustan ponerse de pie, vamos a orar. Yo sí le tengo que pedir perdón a Dios porque cuando menos acuerdo ya me ando resbalando, ¿verdad? Y luego cuando se resbala uno y se va para el pecado, ni modo que diga usted, ¡ay, qué feo! ¡No! Dicen, ¡ay, no estaba tan mal! Decía la esposa del pastor, allá donde asistíamos, ¿verdad? El pecado no es que, el problema no es que pecan, sino que les gusta el pecado. Mire, sabro. ¡Uy! A ver. ¡Ay, pues sí! ¡Cuidado! Es veneno. Oremos a Dios para que Él nos fortalezca. Padre, te damos gracias. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, mi Dios. Yo te doy gracias, Señor, porque eres bueno y porque nos has dado esta oportunidad nuevamente en tu palabra, mi Señor, para que ubiquemos nuestra conciencia, ubiquemos nuestra relación contigo, mi Señor, valoremos lo que realmente tú esperas de nosotros como redimidos, como personas que han sido salvas por la gracia tuya a través de la muerte de tu Hijo y del derramamiento de su sangre en la cruz. Señor, tú esperas de nosotros santidad, tú esperas de nosotros disposición para hacer tu voluntad, mi Señor. Yo te suplico por mí, por mis hermanos, mi Señor. Danos de tu gracia para que realmente reconozcamos quién es nuestro enemigo y a quién tenemos que servir, a quién tenemos que buscar, a quién tenemos que honrar, a quién tenemos que obedecer para ser victoriosos, mi Señor. Ayúdanos, mi Señor. Danos sensibilidad espiritual, mi Dios, que podamos entender qué es lo que no te agrada, por muy disfrazado que esté. Ayúdanos a poder discernir qué es lo que no te agrada. Y llegamos, Señor, tu voluntad, en el nombre de Jesús, mi Señor. Yo pongo la vida de cada uno de mis hermanos, sobre todo los varones, Dios mío, con esa enorme responsabilidad que nos has dado de dirigir una familia, de ser los dirigentes ungidos para que nuestra familia te busque y te reconozca, mi Señor. Pongo en tus manos cada una de las mujeres, mi Dios, para que puedan cumplir con la demanda establecida en tu palabra, que sean mujeres idóneas, útiles, ungidas, que respetan la autoridad y que aman a Dios con todo su corazón, Señor. Cada uno de los hijos, jóvenes, niños, Dios mío, ayúdanos como iglesia, ayúdanos como familia y ayúdanos como persona a entender que es nuestra obligación honrar a nuestros padres y de esta forma te honramos a ti, Señor. Que nos ubiquemos en lo que tú pides en tu palabra, mi Señor, para que no estemos de acuerdo con el mundo, porque no somos del mundo, sino para darte a ti la honra y la gloria, como nuestro Señor y nuestro Dios, en el nombre de Jesús. Señor, también quiero levantar a ti una ofrenda de gratitud, junto con todos mis hermanos. Señor, te damos gracias por tu provisión, gracias porque dispones, nos das la oportunidad, mi Señor, de tomar alimentos y de poder disfrutar una convivencia. Te damos gracias por tu provisión, gracias por las personas que intervienen en su elaboración, gracias, mi Señor, por los que vamos a consumir estos alimentos, gracias, mi Señor, por este lugar, gracias, te damos gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues Dios les bendiga y vamos a comer porque ya tengo hambre.